Buenas tardes a todos y gracias por unirse a la retransmisión de tan esperado partido. El espectáculo de hoy debería ser el entretenimiento perfecto para una tarde que está perdiendo el color por momentos. Los hombres del tiempo no se ponen de acuerdo sobre si va a haber lluvia o no. Aunque todo apunta a que podremos darnos una ducha gratis por cortesía de la naturaleza. Tiene muy mala cara. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Por si no se han enterado, el partido ha comenzado. Coque busca una buena jugada. Luis Morales la intenta deslizar. ¡Lo intenta! ¡Bien! Intenta buscar el centro. Recién prueba el disparo. ¡Balón a la red! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Un gol fantástico en todos los sentidos! En los instantes iniciales, Hernán Pérez, Marc Roca, Sergi Darder, Javi López intenta colar ese balón. Han atajado el peligro. Luis Morales quiere jugarla rápido hacia adelante. Prefiere jugar en largo. Y vuelven a tener la posesión. Intenta superar la defensa por bajo. Boateng la controla y tiene espacio. ¡Menudo disparo! Buena intervención del guardameta. Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble, parecía un gol cantado. Sergio García quiso ponerla en profundidad, pero la cortó. Vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. La controla Sergio García. Roberto Rosales. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Piatti! Aparece para alejar el peligro. ¡Balón arriba! La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Piatti! Logra despejarla. Sergio García. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr. Busca una fisura en la línea defensiva. Y aleja el peligro de momento. Hernán Pérez eleva el balón con gran clase. Oportunidad de remate. No, muy, muy desviado. Hombre, delante de la portería, no marcar es un fallo importante, ¿eh? ¡Oh, se han puesto a su rival! Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. La intenta deslizar a través de la defensa. Marc Roca. ¡Qué buen balón adelante! Fuera de juego, claro.
optan por retrasar esa pelota. La ha dirigido de maravilla Luis Morales. La jugada que se está marcando por la derecha promete. Luis Morales. Piatti. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Está en el área. ¡Prueba suerte! Un despeje providencial. Juega hacia la banda derecha. Trata de colarla entre la defensa. Consigue salir. Un remate de cabeza. Dentro del área. El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Qué gran trallazo! ¡No perdona! Se pegó al último defensa y se desmarcó en el momento oportuno. Perfecto. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Se han vuelto a meter de lleno en el partido, ¿eh? Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad. Desde ahí puede entrar. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. La intenta deslizar a través de la defensa. Se libra del rival. ¡Llega la ocasión! ¡Qué gran parada, señores! Marc Roca. Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. Parece que sale de esa. Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego. Fuera de juego de Leo. Ha sido fuera de juego por centímetros. Trata de colarla entre la defensa. ¡Leo! ¡Prefiere jugar en largo! Le van a amonestar por esa falta. Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos. Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Es notable el compromiso, entrega y seriedad de este equipo, ¿eh? Están poniendo todo en el campo, luchando y reaccionando cuando van perdiendo. Que tomen nota muchos. El marcador, al final de los primeros 45 minutos, refleja igualdad. Empate a uno.
y comienzan los segundos 45 minutos. Marc Roca. Hernán Pérez. Marc Roca. Busca una buena jugada. ¡Esas! No. Prepara el disparo. Para desesperación de su rival. El balón ha entrado. ¡Gol! Y con eso se culmina la remontada. Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa. No le da tiempo a reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. Te digo una cosa, ¿eh? A veces es más sencillo en fútbol darle la vuelta a un resultado que defenderlo. Ahora lo que tienen que hacer es demostrar que también son capaces de hacerlo, ¿eh? Dirigido de maravilla. Desde ahí pueden llegar arriba. ¡Qué buen control! Sergio García decide jugar por la izquierda. Consigue salir. Golpea el balón. ¡Qué carrera se ha marcado! ¡Gran jugada! La jugada individual impresionante, ¿eh? Y la intención de disparo también ha sido buena, pero no ha conseguido conectar el golpeo que buscaba, justo ese golpeo. La controla Sergio García. La retrasa al portero. Consiguen despejar. La defensa debe replegarse. Me da que es fuera de juego. Sí, así es. Y es fuera de juego. Muy justo, sí, pero fuera de juego. Balón templado. La recibe Piatti. Piatti sigue conduciendo el balón y va a buscar puerta. Ocasión clara. Luna consigue sacar ese balón. Luna la manda arriba. Y comenzamos a ver las primeras señales de lluvia. Y desbarata su ataque. Gran juego de toque. Sergio García mete el pie y la jugada le sale de lujo. Luis Morales. Boateng quiere subir el ritmo. Crónica de una pérdida de balón anunciada. Se podía leer el título desde el inicio. Supera la defensa por alto. Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona. Pero qué bien la pega. Un poco desviado. Una jugada ambiciosa, sí, y es importante eso, pero también muy arriesgada, porque para marcar desde ahí es que es muy difícil. Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio.
busca una fisura en la línea defensiva. Sergio García intenta colar ese balón. La ocasión no era mala. Le ha faltado conectar con su compañero. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos siempre. Pelotazo en largo hacia adelante. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Granero la intenta deslizar a través de la defensa. Aparece para alejar el peligro. Bardi. Cavaco. Intenta superar la defensa por bajo. Logra despejarla. Pueden tener una buena ocasión. No hay forma. Ensaya el golpeo. Otra ocasión más. Bueno, una tras otra, ¿eh? No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va el cántaro a la fuente. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Solo le queda batir al portero. La manda bien lejos para alejar el peligro. Pase a la banda izquierda. Buena salida. Qué bien la ha peleado. Se ha quedado con la pelota. Ha echado el resto para desbaratar esa jugada. La pone a la banda. Qué buen balón adelante. Mejor no puede ir ese pase. Se libra del rival. Busca el disparo. ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. El gol que les hacía falta para acabar de tener el partido bajo control. Qué gran remate, ¿eh? Se lo ha tomado con calma y con mucha seguridad además. Y eso que estamos hartos de ver jugadores que se marcan un jugador para luego llegar al final y no hacer nada, ¿eh? Pero no ha sido su caso, eso está claro. Gran jugadón de Sergio García. Amplían la diferencia a dos tantos. Luis Morales. Granero. Esto huele a contraataque. Trata de colarla entre la defensa. Podríamos estar hablando de un gol si ese último pase hubiera sido más preciso. La intención era buena, sin duda, ¿eh? Pero no encontró su destino. Puede buscar el disparo. ¡Y gol! ¡Otro más! Ahora sí que sí. El partido parece sentenciado. Hay que tener la sangre muy fría bajo ese marcaje tan fría que los ha dejado helados. Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta. Ahora la diferencia es de 3 goles. De lado a lado, juega hacia la otra banda. Luna está examinando las opciones. Intenta colar ese balón. Otra combinación. Y el balón se pasea muy cerca del área. ¡Oportunidad de gol! Estaba justo de frente a la portería. Leo. La intenta deslizar a través de la defensa. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. La recibe. Está solo. Y pita la falta. Puede probar el lanzamiento directo. Si marcan, quizás sea definitiva la ventaja. Por el gol.
Sergio García, dispuesto a ponerla. Y el centro se pasea de lado a lado sin encontrar rematador. La defensa cumple y aleja el peligro. Habrá 2 minutos de prolongación. Vardy utiliza ese espacio en la banda. Parece que sale de... ¡Salta con potencia! Podría haberlo hecho mejor. Leo busca una fisura en la línea defensiva. Sigue avanzando. Ha cortado el envío. Pita el árbitro. Termina el partido. Sinceramente ha sido un ejercicio de fe. ¿Cómo han peleado hasta remontar el partido? Final del partido. Tus impresiones. Hoy no han contado con el apoyo de su afición, ¿eh? Pero han sabido mantener la mente fría para derrotar a su rival en su propia casa. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Julio, por tus comentarios. No, en serio, gracias a ti. Es un placer estar aquí.